decide you wanna go for a ride. I took a look outside and bowed my head inside. I'm usually down for whatever, but it depends on the weather. We could be birds of a feather, but I don't like it when it's snowy. Man, I thought you were my homie. You don't even really know me. Bienvenido al episodio 279 del Mastermind Podcast Challenge con tu host, Derek Israel. Y hoy te traigo un tema que reflexioné mucho en el evento de Daniel Javif, gran motivador y líder espiritual, al cual te recomiendo que sigas en las redes sociales, Daniel H-A-B-I-F, Javif. El cual en su presentación en el Choriceo del pasado sábado nos hizo reflexionar mucho sobre nuestras convicciones. Convicciones, my friend. Ese es el tema de hoy. Porque son tus convicciones aquellos elementos que te van a llevar hacia donde tú quieres estar. Las convicciones son como la grúa que arrastra el carro hacia su destino. Tú, my friend, que eres un ser humano con límites, eres un ser humano con issues, eres un ser humano que se motiva de vez en cuando y de vez en cuando no se motiva, de vez en cuando se siente bien, de vez en cuando se siente mal. Tú que eres un ser humano inestable, por decirlo de esa manera, en el sentido de que eres caótico. Eres como el auto que de vez en cuando quiere correr y de vez en cuando deja de correr. Pero tus convicciones son como la grúa que coge ese carro, lo ancla bien fuerte con ella y lo arrastra hacia donde tiene que llegar sí o sí. No importa si se quedó sin aceite ese carro, no importa si se quedó sin gasolina ese carro, no importa si se quebraron las llantas de ese carro. Las convicciones que tú tienes bien profundas, arraigadas y ancladas a tu espíritu, fusionadas, hechas uno contigo, son como una grúa que te arrastra hacia donde tienes que llegar, hacia donde tu espíritu sabe que tienes que desembarcar. Pero si no tienes bien sólidas esas convicciones, es como si te quedaras en la carretera a medianoche y no tienes asistencia a la carretera ni carga en el celular. Literalmente no vas para ningún lado con tu carro, se quedó ahí. Yo sí, así que vamos a trabajar un poquito hoy con las convicciones, my friend. Así que, ¿cómo uno llega a convicciones? Bueno, todo comienza con el lenguaje. Porque no te puedes convencer de algo que no te dice a ti mismo constantemente, que no te repites en forma lingüística dentro de tu mente. Así que a nivel fundamental de tus convicciones tenemos las palabras que utilizas para generar dichas convicciones. Así que todo comienza con la palabra. Y esto es importante que lo reflexiones porque cada palabra tiene su carga energética. No es lo mismo decir yo hago las cosas bien a yo hago las cosas excelente. No es lo mismo decir yo voy todo nada versus yo voy todo por todo. No es lo mismo decir yo creo que voy a ganar a decir yo voy a ganar. Son palabras. En ambas situaciones estás hablándote a ti mismo, pero en ambas situaciones estás utilizando diferentes palabras que generan en ti diferente carga energética. Es todo energía, my friend. Todo energía. Así que tú tienes que ser bien meticuloso con las palabras que seleccionas, especialmente con aquellas que te repites a ti mismo, porque son estas las que van a mediar la construcción continua de tus convicciones. Y de lo que tú te convences, tú logras. So, las palabras también tienen la capacidad de formular preguntas. Y esto es algo bien importante que tienes que entender.
Tú vas a crecer a medida que te comiences a preguntar cosas de mayor desarrollo para ti. No es lo mismo preguntarte por qué nunca he logrado nada a preguntarte qué puedo hacer para lograrlo esta vez. You see, no es lo mismo preguntarte por qué me pasó a mí a preguntarte por qué no a mí. You see, so las palabras son bien importantes y cómo usas estas palabras para generar preguntas es más importante aún. Y créame, my friend, cuando tú no te sientas con motivación para hacer algo, cambia la pregunta que te está haciendo. Si no tienes motivación para hacer un proyecto de la universidad, en vez de preguntarte por qué tengo que hacer esta porquería, pregúntate qué va a ser de mi vida si no me gradúo. ¿Cómo podría ser mi vida si obtengo el título? You see. So que cuando tú cambias la pregunta, va a desarrollar una emoción diferente, va a generar un drive. Y la diferencia mayor entre drive y motivación es que la motivación va y viene, es inestable, es infiel. Como yo mencioné en el episodio del challenge que se llama Entendiendo la Pasión, uno de los episodios que a la gente más le ha gustado. A mí ni me gustó mucho ese episodio, yo no sé cómo a la gente le fascinó ese episodio. Si quieres, búscalo, Entendiendo la Pasión, en YouTube, en Facebook o en SoundCloud. So, ahí yo explico que la motivación es bien inestable, infiel, no se puede confiar en ella. A veces uno la llama y no contesta, a veces uno la llama y te ignora la llamada. Pero el drive, el impulso, oh boy, el drive elimina, neutraliza, desquiebra cualquier obstáculo que se encuentre en su camino. No way back, baby. So es mejor estar driveful que motivado en la vida. Y esto se logra con las diferentes preguntas que te haces, basado en las palabras que utilizas. So cuando tú llegas a respuestas de estas preguntas, estas respuestas se convierten en guías, pero todavía no son convicciones. Todavía no son convicciones. Porque tú puedes preguntarte por qué debo hacer esto y tal vez te respondas porque yo estoy destinado a esto. Muy bien, eso te puede dar drive, pero todavía no es una convicción, porque se prueba a la convicción o se filtra las respuestas ante convicciones, se filtran o se modifican o se van amoldeando, se van transformando esas respuestas en convicciones a través del dolor. Y esto es crítico, a través del fracaso, a través de la vicisitud, a través de la dificultad, a través del continuo roce, my friend, y no roce del perreíto, sino roce de la resistencia de la vida ante que tú no logres aquello para la cual respondiste que puedes lograr, y ese continuo roce versus tu voluntad, la resistencia versus la voluntad tuya continua, every day, va formulando, va gestando, va literalmente preñándote de convicción. Pero si no expones las respuestas que germinaste para tu vida, esas respuestas importantes, si no las expones al fuego del dolor, a la risa y la burla del fracaso, a la dificultad, al obstáculo, jamás se moldea y se convierte en una convicción. Porque la convicción es como un volcán en erupción. Si todavía está en forma de palabra y pregunta y respuesta, es como un volcán que está latente. You see, la palabra ya va formando la estructura del volcán, la pregunta va calentando el volcán, you see, y la respuesta va como que a punto de que ese volcán llegue a un punto de erupción. Pero solamente cuando tú azotas tus respuestas con la realidad de la vida, a través de la dificultad, a través del continuo ejercicio de lo que tienes que hacer, de la disciplina, a pesar de lo que venga, todo por todo, ahí el volcán erupta, my friend, explota, implota.
quiebra y quema y deshace todo lo que tiene a su alrededor a través de su impulso y voluntad, a través del fuego de su yo, a través del tú con tú. Eso es convicciones, my friend. Lava, lava en tu personalidad, lava en tu carácter. Fuego que no se apaga con agua, que cualquier tipo de agua que se le eche a ese fuego es como si le echaran gasolina. ¡Oh, boy! Cada vez que le echan agua, tu convicción es la prenden más, la intensifican. Los hombres y las mujeres grandes de la historia de la humanidad han sido hombres y mujeres de convicciones. Martin Luther King, Mahatma Gandhi, no sé muy pronunciar muy bien su nombre. Mahatma Gandhi. Realmente no. Tengo que buscar cómo es que se pronuncia ese nombre. Muhammad Ali, completamente convencido de que podía ser el mejor boxeador de la historia. Michael Jordan. You see. María Teresa. Oprah. Manny Pacquiao. Elon Musk. Steve Jobs. Mark Zuckerberg. Búscate una mujer o un hombre grande en la vida y vas a encontrar a una persona repleta de convicciones. Se formulan una dirección y se convencen a ellos mismos profundamente de que lo pueden lograr. Y ese es el impulso, esa es la bala que atraviesa cualquier cristal blindado, my friend. No hay obstáculo que se atraviese en su camino, porque la convicción muta tanto hasta que atraviesa cualquier cosa. La convicción es adaptable. Se adapta, se muta, pero en su esencia nunca cambia. Es como si pudiera modificarse en el ambiente para poder adaptarse, pero la estructura genética de la convicción, metafóricamente, no cambia, porque la convicción en esencia siempre sigue siendo la misma. Pero si no tienes convicciones, mi hermano, mi hermana, ¿de dónde vas a sacar tú la fuerza para poder desarrollarte personalmente, para poder alcanzar la carrera que quieres, para poder llevar la relación de pareja que tienes hacia el nivel que deseas? ¿De dónde vas a sacar la fuerza para poder llevar las finanzas de tu casa, de tu hogar, hacia el lugar que quieres? ¿De dónde vas a sacar la fortaleza para persistir en la maestría, para persistir en el doctorado, para persistir en el bachillerato? ¿De dónde va a sacar la fuerza para hacer ejercicios constantemente, para pasar esa noche de jangueo y decirle que no y meterle a los proyectos y meterle a tus metas? ¿De dónde va a sacar la fuerza cuando venga un huracán y te tumbe todos los planes, cuando venga tu papá y tu mamá y te digan que tú no lo puedes lograr, que se burlen de ti, que te rechacen tus ideas, que te pongan el pie? ¿De dónde vas a sacar la fuerza cuando tu esposa, tu esposo te sea infiel? ¿De dónde vas a sacar la fuerza cuando un hijo que tienes y que amas con toda tu vida se te enferme? ¿De dónde? Si no tienes convicciones profundas, fusionadas, hecha uno con tu espíritu, que arrancarte esa convicción sea congruente con arrancarte el espíritu de las costillas. Si tú no tienes esa fusión en convicción y espíritu, no tienes convicción. Lo que tienes todavía son creencias. Yo creo que yo voy a poder lograrlo. Yo creo que yo estoy destinado a cambiar la industria de mi trabajo. Yo creo que yo puedo formar una familia saludable. No, my friend. Creer no te va a llevar a ningún lado. Creer lo que te va a hacer es traicionarte a la primera tormenta. Hay gente que usa sus peores tormentas para nacer. Hay gente que usa sus peores tormentas para morir. Cuando tienes convicciones profundas, usas tus tormentas para nacer. Todo el tiempo estás naciendo. Tú no naciste el día de tu nacimiento. Tú naces todos los días. Tú mutas, tú te transformas, tú te adaptas.
tú germinas con convicciones. Y la vida la podemos interpretar como un continuo, como una continua adquisición de un repertorio de convicciones. Y cada vez que te convences de algo más profundo y más profundo, vas acomplejando tu desarrollo personal y tu personalidad. Porque qué tal si te, si llegas a la convicción de que tú estás hecho para alcanzar el apogeo laboral. ¿Qué tal si tú te convences de que tú estás hecho para ser una buena madre? Para estar incondicionalmente ahí para tu hijo. ¿Qué tal si tú te convences hoy, escuchando este podcast, de que tú estás hecho para tener dinero y no para seguir pobre? ¿Qué tal si tú te convences, no creer, no decir, sí, Derek, sí, sí, Derek, sí, estoy motivado, sí, Derek, sí, no, fuck that shit, my friend. Convéncete, duro, tú con tú, a través del obstáculo y la persistencia, y los días lluviosos y los días con relámpagos, y tú estar ahí con una sonrisa grounded, con una sonrisa centrado, convencido de que no hay way back. Esa es la actitud que yo te estoy proponiendo. Y si no adoptas esa actitud, ninguno de estos episodios te va a servir de nada. Te estás distrayendo, estás recibiendo información. Estás haciendo el amor con el desarrollo personal y estás terminando muy rápido. Aguanta, my friend. Aguanta un poco en tu desarrollo personal. Convéncete de algo en tu vida. Ten convicción. Es el prerequisito para la persistencia, para la tolerancia, para la penetración absoluta de cualquier obstáculo que se te presente en la vida. Convicciones que comienzan con palabras, que formulan preguntas, que se crean respuestas y que culminan convenciendo tu espíritu. Sé un volcán. Escupe lava, quema todo ante tu paso. Convéncete, my friend, haz algo por ti. Ayúdate y Dios te ayuda. Si no te ayudas tú, no reces a Dios. Ayúdate y Dios te ayuda, my friend. Convéncete de algo en tu vida y nada te faltará. Espero que este episodio te haya llegado deep, my friend. Compártelo con alguien que deba fortalecer esas convicciones porque está destinado a grandeza. Envíaselo por WhatsApp o por Facebook o etiquétalo en algún comentario. Si tú no se lo compartes, nadie se lo va a compartir por ti. Nos vemos en la próxima.